y dice un cuerpo de 2 kilogramos desciende en caída libre. ¿Vale? Y te pregunta, ¿qué fuerza constante es preciso aplicarle en el instante en que su velocidad es de 20,4 metros por segundo? Para detenerlo en 2 segundos. Si estás parando una cosa que está cayendo, eres un Jedi. Y lo paro. Y yo estoy, lo tengo que hacer. Lo aprendí. Dice, ¿qué trabajo se realiza sobre el cuerpo desde que lo aplica la fuerza hasta que se detiene? Entonces en el mundo se va cayendo. La velocidad es de 20,4 y la velocidad final es de 0. Pero es que no tiene. Vale. Fuerza que actúa sobre el cuerpo, el peso. Entonces tengo que aplicar una fuerza hacia arriba, fuerza de aire, para que disminuya la velocidad. Hasta cero. Yo no sé si puedo hacerlo por el estilo. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a poner el al suelo, que está en la altura inicial. Y esta es la altura final. Pero esto no sería pegado a la misma caja, no te dice que caiga cuando está en el suelo, tú lo paras en el aire. Si lo paras en el aire. Sí. ¿No puedes? Sí. El ejercicio de electricidad, te preguntan las propias críticas. Te la había puesto. Pues no veo lo que se puede hacer por trabajo. Por cinemática. Velocidad inicial, velocidad final, pero no la aceleración. La aceleración tiene que ser velocidad final menos velocidad inicial. Partido tiempo. La aceleración tiene que ser de menos 10,2 metros partido segundo al cuadrado. ¿De Madrid? ¿Y yo que tengo el cuidado? O sea, por la fuerza y la masa por la aceleración. 2 por menos 10,2 menos 20,4 y si te tienen el trabajo, tienes que calcular cuánto cae, es decir, el espacio recorrido. Igual es para iniciar el tercero más la velocidad inicial de 20,4 por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pues aquí se puede caer cualquier cosa, tú no lo sabes. Yo no lo puedo tener en cuenta. Se puede caer cualquier cosa. Recorre 20,4 metros mientras lo paga. Eso sí es verdad.